La plataforma informática de legislación de Nicaragua, disponible en el sitio web institucional, tiene un enfoque ambiental y es complementario al proceso de elaboración del digesto jurídico que realiza la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, aseguró la diputada Arlene Alonso. Estábamos analizando de que la práctica histórica ha sido de estar, ¿verdad?, imprimiendo gacetas constantemente, y entonces al disponer de esta información tan valiosa desde el punto de vista jurídico, a la vez nos hace, ¿verdad?, incurrir en lo que es el ahorro de papel a lo interno de la Asamblea Nacional. Entonces también estamos dando pues el enfoque ambiental, además de los pilares fundamentales que tiene esta herramienta: por un lado, seguridad jurídica, y por el otro lado, un mejor desempeño en el proceso de formación de la ley. Nosotros hemos pues como comisión acordado pues hacer uso de estas herramientas. Y lo otro que también nosotros profundizamos junto con el equipo de la Dirección de Información Legislativa es sobre cómo se complementa el trabajo de esta dirección con el trabajo que estamos haciendo las comisiones, que es la elaboración del digesto jurídico nicaragüense, y que ambas herramientas son complementarias. Esta herramienta fue expuesta por los funcionarios de la Dirección de Información Legislativa que se encarga de su funcionamiento. La Dirección de Información Legislativa es un área de la Asamblea Nacional que se dedica pues al procesamiento, al ordenamiento, a la sistematización, a la clasificación de información legislativa. Cuando hablo de información legislativa me refiero a la producción normativa de leyes, de decretos, de reglamentos que aparecen publicados en la Gaceta, y que luego ese trabajo se hace una clasificación, una sistematización de eso, y eso permite pues ponerlo a disposición tanto de los diputados como del público en general, y que se pueda tener acceso a esa información. Nosotros brindamos la información legislativa que te servirá tanto para la asesoría como para el usuario en general, ya sea tanto para estudiantes, abogados, aplicadores de la norma, de la legislación, como de los funcionarios de esta institución del Poder Legislativo de Nicaragua. Los documentos digitales disponibles en esta plataforma van desde la Constitución de Cádiz de 1808 hasta las normas aprobadas en la actualidad por la Asamblea Nacional. ¿Cuál es la ventaja de esta plataforma? Que nosotros publicamos casi de inmediato. Una vez que se publica la Gaceta, inmediatamente se sube a la página web de la Asamblea Nacional, y desde el módulo de legislación de Nicaragua, usted va a encontrar de manera inmediata la norma jurídica que se haya aprobado en cualquiera de los ámbitos, porque puede ser, como le decía, legislativo, ejecutivo, ministeriales o sistema de integración, así como los instrumentos internacionales que son aprobados por la Asamblea Nacional. Estas exposiciones han sido realizadas en las Comisiones de Asuntos de Pueblos Originarios y de Salud. Con cámara de Elmer Marcia para el Canal Parlamentario, informó Liz Escoto.